compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Escrito por Elena Fabili y Francesca Cavallo. A todas las niñas rebeldes del mundo, sueñen en grande. Aspiren a más. Luchen con fuerza. Y ante la duda, recuerden esto. Tienen razón. Marisol Valles García, jefa de policía y criminóloga. Hace no mucho, el norte de México fue azotado por una violencia inimaginable. Muchos municipios se volvieron muy inseguros y la gente empezó a vivir con miedo. Pero en medio de tanta oscuridad, surgió una luz de esperanza. Marisol siempre había soñado con cambiar a su comunidad y cuando la oportunidad se le presentó, la tomó orgullosa y con el respaldo de su familia. Con solo 20 años, Marisol se convirtió en la jefa de policía de Praxedis G. Guerrero, una de las zonas más peligrosas del país. La incorporación de la joven estudiante de criminología causó mucho asombro, porque ese trabajo había sido un cargo exclusivo para hombres, además de que se asociaba con poner la vida en riesgo. Cuando a Marisol le preguntaban si tenía miedo, respondía: miedo, miedo sí hay. Es muy natural, porque somos humanos. Sin embargo, se aferraba al sueño de buscar lo mejor para su gente. Gracias a esto, fue nombrada la mujer más valiente de México y entró en la lista de Newsweek Magazine como una de las 150 mujeres que han sacudido al mundo. Marisol buscó que las personas vieran a los policías como figuras de confianza. Trabajó para identificar las necesidades de su población y saber cómo solucionarlas. Contrató a más mujeres policías con principios. Sin embargo, el tiempo de Marisol fue muy corto, debido a que recibió amenazas por parte del narcotráfico y decidió poner primero la integridad de su familia. Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.